Amigas y amigos de www.radiolacalle.com, bienvenidos. Muchas gracias por estar en sintonía de este su noticiero La Ventana. Empezamos la tercera semana de esta propuesta de disputa del relato de la realidad aquí a través de radiolacalle.com. Cuéntenos cómo están, cómo fue su fin de semana. Estamos en Quito con muchísimo frío. Neblina que tapa todo el parque del arbolito aquí desde esta ventanita que ya les mostraremos en adelante. No tengo imagen, creo. Ya tengo imagen. Cuéntenos cómo amanece su ciudad, qué tal su fin de semana. Contarles por acá que hay preocupación, noticias que nos preocupan un poquito, pero todo eso vamos a estar desarrollándolo ahora con nuestra querida amiga Ángeles, que ya se recuperó y está con nosotros. Buenos días, Ángeles, ¿cómo estás? Santi, amigos, muchísimas gracias por seguirnos. Muy bien, nuestro fin de semana estuvo tranquilo. No sé cómo estuvo el de ustedes. Avísennos a través de nuestras redes sociales. Compartan sus inquietudes. Compartan cómo está su calle el día de hoy. Y bueno, Quito está a 9 grados centígrados. Por eso sentimos muchísimo frío. Hay que salir bastante cubiertos el día de hoy. Esperemos que a lo largo de la semana el clima mejore. En el caso de Guayaquil y Manta, nuestros amigos de estas ciudades están con 24 grados centígrados, en Puerto Viejo 23 grados centígrados. Tulcán amaneció también con muchísimo frío, con 8 grados centígrados. Loja con 12 grados centígrados. Y les recordamos que el hoy no circula, rige para las placas 1 y 2 a partir de las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y la AMT nos informa que sobre la avenida Simón Bolívar se registra lluvia acompañada de espesa neblina. Nosotros les recomendamos que reduzcan la velocidad, mantengan mayor distancia con los vehículos y enciendan las luces bajas. Perfecto, Ángeles, muchas gracias por la información. Son las 7 de la mañana y 9 minutos aquí en la capital ecuatoriana y como les habíamos propuesto en nuestras redes sociales, hoy compartiremos micrófonos junto a Patricio Meribel, él es periodista chileno, también activista social, y con Cristian Paula, él es abogado, miembro de la Fundación Pacta, para tratar los temas de agresión a la comunidad LGBTI. Entonces, empezamos, esto es www.radiolacalle.com y vamos a empezar enseguida con la entrevista junto a Patricio Meribel. Buenos días, Patricio, ¿cómo está? Tenemos retorno desde allá, ¿cómo amanece? Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Un saludo a todo el pueblo ecuatoriano que está pasando por momentos tan tristes, tan graves con este pésimo gobierno de Lenín Moreno. Así que les envío mi solidaridad y un abrazo muy afectuoso a todo el pueblo ecuatoriano. Perfecto, Patricio. Bueno, queremos conversar con usted a propósito un poco de ciertas denuncias que ha presentado y cierta disputa que hay en la hora entre autoridades y usted mismo a propósito de del contralor Pablo Celi y alguna denuncia de corrupción que quisiéramos nos explique, le explique a la audiencia en qué consiste. Sí, es curioso que tú lo llames disputa, porque la verdad que esto ha sido una amenaza, una persecución en contra del periodismo. Juan Sebastián Roldán, secretario de la Presidencia, ha salido a amenazarme con que me va a meter preso, ha dicho que soy el perro Rafael Correa, que soy un criminal, miembro de una banda, peligrosa banda internacional de delitos, pero bueno, si usted lo quiere llamar disputa, yo respeto su forma de plantearlo. Para mí, un atentado a la libertad de expresión y una violación al derecho informal. A su pregunta, esto es un caso de corrupción que parte con la detención del sobrino de Pablo Celi en Estados Unidos, en Miami, quien llega a Estados Unidos con 250 mil dólares que no pudo declarar, acompañado por un policía antidrogas, situación bastante anómala y extraña. Se dice que este policía está de vacaciones, nadie entiende por qué un policía viaja con el sobrino del contralor. A partir de eso se empieza a hacer una investigación profunda sobre el caso de soborno en Petroecuador, en donde se le habría pagado 4.3 millones de dólares, dicen algunos, y otros 3.8 millones de dólares a los hermanos Celi, al señor Juan Sebastián Roldán, al ministro José Augusto y a otros personeros de gobierno. El sobrino del contralor Pablo Celi, insisto, es el sobrino del contralor Pablo Celi, habría entregado estos nombres hace pocas semanas en una declaración que ya tiene la Fiscalía del Ecuador y que no han hecho público por razones obvias. Si hacen pública esta información, tendría que renunciar Lenín Moreno y todo su gabinete, porque se demostraría que son un grupo que está desfalcando al Ecuador a través de recibir coimas y bueno, una serie de beneficios a partir de generar contratos con el sector privado. No es la primera denuncia que afecta a Lenín Moreno en ámbitos de corrupción, ya había pasado con el caso INAPEI.
en investment que los medios de comunicación ecuatorianos han silenciado. Parece que para Justamente. ellos la corrupción, el luchar contra la corrupción no es importante cuando le atañe a quien paga la pauta, que es el señor Lenín Moreno, lo que me hace pensar que los periodistas ecuatorianos necesitan volver a la universidad para retomar la senda de investigar y denunciar, caiga quien caiga, siempre que haya un delito y siempre que hayan pruebas suficientes para poder denunciar estos hechos. Patricio, ¿cómo está? Le saluda Ángeles Cardona. Coméntenos un poquito qué afectaciones tienen estas conclusiones para la justicia ecuatoriana. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Qué afectaciones tienen estas conclusiones para la justicia en nuestro país? ¿Cuál justicia? Sí, una justicia absolutamente coaptada, en donde la fiscal Diana Salazar no ha sido capaz de ni siquiera investigar la Aina Investment, donde hay un preso político de Jorge Glass condenado por un código penal derogado. Eso cualquier alumno de primer año de derecho sabe que es imposible que uno esté preso por un delito que no existe. Entonces, cuando usted pregunta qué repercusiones puede tener la justicia, ninguna, porque es una justicia absolutamente parcial, en donde todos los juicios que tiene en contra del presidente Rafael Correa, mágicamente, por un acto de física cuántica, le caen a la misma jueza, a la jueza Camacho. Entonces, ustedes están viviendo una dictadura, una situación de hecho, en donde ya no hay legalidad, no hay ningún ámbito de justicia, y yo no espero nada de la justicia ecuatoriana, solo del pueblo que tome la justicia por sus manos a través de manifestaciones sociales, tal como lo ha hecho Chile, para empezar a sacar al mal gobierno, que no tiene más de un 10% de favorabilidad, y estos corruptos empiezan a devolver todo lo que se han robado, en donde hay pruebas concretas, en el caso de Investment, en el caso de Acciona S.A. España, Odebrecht, en el mismo caso Odebrecht y la relación con Lenín Moreno, quien daba charlas para Odebrecht, y su jefe de comunicación, Andrés Michelena, es el hermano de Esteban Michelena, ex jefe de relaciones públicas de Odebrecht, en este nuevo caso de Petroecuador, en donde se le pagaron 4.3 millones de coimas. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde están los periodistas que no están investigando? ¿No le están preguntando a la fiscal Diana Salazar? ¿No le están preguntando a los jueces cuándo van a procesar al señor Juan Sebastián Roldán? ¿Cuándo lo van a llamar a declarar? Hay una impunidad evidente con respecto a lo que está haciendo y deshaciendo este gobierno. Si usted quiere que le dé cifras, por ejemplo, este gobierno se ha endeudado en 15 mil millones de dólares en solo 3 años. El expresidente Correa, en 10 años de gobierno, tuvo un gasto, tuvo una inversión social de 20 mil millones de dólares. Explíqueme usted qué ha hecho Lenín Moreno con 15 mil millones de dólares, dónde está ese dinero y cómo el pueblo ecuatoriano no exige cuentas a su presidente para preguntarle por lo menos qué ha hecho con ese dinero, que a mí me parece que es un acto de corrupción defraudar al Ecuador de esa forma tan descarada. Perfecto. Patricio, ¿dónde están las pruebas? Es decir, mucho hemos exigido la ruta del dinero en el caso Glass o en el caso de la persecución a otros asambleístas de la Revolución Ciudadana, por ejemplo. ¿Dónde están las pruebas sobre las que usted sostiene su argumentación? Ah, pero excusa, la pregunta es a Diana Salazar. Ella ya tiene el testimonio del sobrino de Pablo Celi en su escritorio, no lo quiere hacer público. Ustedes pueden llamar al Departamento de Estado de Estados Unidos, pueden hacer su trabajo periodista y pueden chequear la información que yo estoy diciendo. No tienen por qué creerme a mí. Es un trabajo cualquier periodista, contrastar las fuentes, contrastar la información que se ha dado. El señor Juan Sebastián Roldán se podría calmar un poquito, tomar un Rabotril o algún medicamento que lo ayude a calmar la depresión o su euforia, y empezar a contar la verdad. Entonces usted me dice, ¿dónde están las pruebas? Están ahí, en el Departamento de Estado de Estados Unidos, que está haciendo esta investigación. La señora Diana Salazar ya tiene el testimonio de... Yo la incito, yo le digo que me desmienta públicamente si es que yo estoy mintiendo, valga la redundancia, y que salga a decir la verdad. La señora ha guardado silencio, es una fiscal absolutamente parcial, que ya era enlace con la DEA antiguamente, por lo tanto usted sabrá que tendrá sus conexiones, y por lo tanto ella no quiere hacer pública esta información. Porque insisto, si esto se sale a la luz, cae el gobierno de Lenín Moreno y tiene que demostrar dónde está el dinero y por qué el sobrino del contralor, que tenía un cargo menor en Petroecuador, recibió 300 mil dólares de coima. Es una información pública que ya ha estado reflejada en distintos lugares, donde se menciona que este señor ya habría dicho quiénes eran los funcionarios públicos. Lo que pasa es que me llega a través de una fuente que me confirma esta información y bueno, queda disponible para que los medios de comunicación hagan su trabajo y investiguen, y para que la justicia actúe. Pero me llama la atención tanto silencio, tanta furia del señor Roldán, tanta amenaza en contra de mi vida, incluso por encarcelarme, por tildarme de miembro de una banda criminal, ofensas que si se lo hicieran a otro periodista sería un escándalo internacional, pero como es conmigo, que soy periodista independiente y crítico, todo el mundo guarda silencio. Patricio, un poco cambiando de tema, usted hace poco le hizo una entrevista a Leonidas Issa. ¿Le podríamos preguntar cómo ve usted una posible alianza entre este sector del movimiento indígena y el movimiento de la Revolución Ciudadana?
A ver, lo primero es que efectivamente yo le hice una entrevista a Leonidas Issa en el marco de la COP25 en Madrid, una entrevista que fue transmitida por el medio El Ciudadano, que tiene 4.5 millones de seguidores, por lo tanto no fue una reunión política. Yo no soy secretario del expresidente Rafael Correa, no soy superador político, así que el que haya dicho que hubo una reunión secreta entre Rafael Correa y Leonidas Issa a través mío es absolutamente mentira. Leonidas Issa me dio una entrevista muy gentilmente, me parece un tipo inteligente, en algunas cosas no comparto con él. Dicho eso, como analista político, le digo que sería un binomio bastante interesante Leonidas Issa, Rafael Correa, pero la CONAIE también tiene que definir su futuro. Hay dos CONAIE, una CONAIE que está con el pueblo, que yo creo que la representa Leonidas Issa, y una CONAIE que está con la burguesía, con la oligarquía, que la representan Lourdes Estiván, sus nexos extraños con Cleber Jiménez, quien era sindicado como un agente de la CIA en Ecuador. Y bueno, estas dos CONAIE tienen que conversar y dialogar y saber qué es lo que quieren para su futuro. Creo que el Ecuador necesita un bloque progresista amplio, de unidad, que pueda sacar a este gobierno corrupto, este gobierno ineficiente. Y también la derecha tiene que ponerse los pantalones y parar el desfalco que está haciendo Lenín Moreno al Ecuador, porque realmente esto ya es insoportable. Han bajado todos los niveles macroeconómicos, el empleo, el bajo dinamismo de la economía, no hay crecimiento, no hay nada. O sea, Lenín Moreno ha desfalcado, ha destruido el Ecuador. Puede ser que el Ecuador de Rafael Correa no era perfecto, pero era bastante mejor que el Ecuador de Lenín Moreno, que en solo 3 años se ha descargado destruir, nadie sabe por qué, se tendrá problemas mentales, no sé qué le pasará a este señor, pero realmente es una situación muy compleja para el Ecuador. Entonces, creo que sería interesante, pero una decisión que tiene que tomar la CONAIE, que tiene que resolver sus problemas internos, y que también que tiene que resolver el correísmo para ver si quieren ir solos o construir un gran bloque progresista, un gran bloque de izquierda que sea capaz de enfrentar a Lenín Moreno y a la derecha en el Ecuador. Patricio, nosotros quisiéramos agradecerle su participación en el programa La Ventana de Radio La Calle. Esperamos contar con una próxima participación suya cuando el momento político así lo amerite. Cuando ustedes tienen conveniente, siempre abierto a conversar con los medios de comunicación. Además, le agradezco el espacio porque no recibo llamados ni Ecuavisa ni Teleamazonas. Y si no me llaman, mejor, porque significa que ellos están encubriendo la corrupción y están tapando la basura del gobierno de Lenín Moreno, que muy pocos periodistas como ustedes se atreven a conversar y hablar de esto. Imagínense si este escándalo hubiese pasado el gobierno de Rafael Correa, ya sería una noticia internacional y lo estarían criminalizando públicamente. Espero que toda la gente que ha sido acusada por corrupción tenga el derecho y la presunción de inocencia que no le dieron a Jorge Glass, a quien lo metieron preso con un código penal derogado, quien ni siquiera le han dado las medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el Ecuador sigue violando los derechos humanos hoy día del pueblo, de Jorge Glass y de los perseguidos políticos solo por pensar distinto a Lenín Moreno. Listo, Patricio, muchísimas gracias y mucha fuerza, ánimo en la búsqueda de la verdad. Un abrazo. Gracias, que esté muy bien. A Patricio Meribel, periodista chileno, que compartía con nosotros algunas apreciaciones respecto de las denuncias de corrupción dentro del gobierno de Lenín Moreno. Todavía esto está por dilucidarse, evidentemente hay ya alguna gente que se ha declarado culpable en Estados Unidos y está vinculada con este gobierno, así que bueno, vamos a estar pendientes para desarrollar más con más profundidad la información. Son las 9 de la mañana, 7 de la mañana, 21 minutos. Les recordamos que hoy viene Arte y Cultura con Amapola, luego en la tarde Emprende y a las 19 horas Enredos en Redes. No se olviden que estamos junto a ustedes las 24 horas del día. Somos RadioLaCalle.com. La Ventana, el noticiero de la calle. No digo. Continúa. Ah, sí, seguimos. Sobre el tráfico, les contamos aquí en la intimidad, nos ha pasado factura, ¿no? Hoy llegó todo el mundo tarde, todo el mundo está vuelto loco ahí, pero nada, estamos aquí compartiendo con ustedes esta posibilidad de hacer una información distinta. Queremos mandar un abrazo, cierto, a tanta gente que se empezó a conectar ya, muchas gracias. Carmita Chula Pintado, como siempre, desde Estados Unidos, desde Nueva York, un abrazo. Dice Luis Eloy Salazar que en Cuenca hay un sol que le disputa el espacio a la neblina. A propósito de nuestro saludo inicial, al querido Jorge Cisneros, un abrazo. Hay que tenerlo aquí a Jorge Cisneros, un buen analista.
lista, hay que tener un día de estos. Flor María Bolaños Rivera, buenos días. Radio La Calle, saludos desde Ibarra, 9 grados centígrados y lluvia, dice nuestra querida Flor María Bolaños. Diego Ponce, un abrazo, querido Big, mejórate, está enfermito. Gabo Paredes, Santiago Palomeque, Campo Elías Aguilar, la Dani Rizzo. Mireya Morán, buenos días, Radio La Calle, excelente programa, ustedes siempre con la verdad, mi solidaridad con el señor periodista, con Patricio Meribel. Lupita Morán, un abrazo también desde Ibarra. Ibed Hidalgo, buenos días, chicos periodistas, gracias por la información. Jaime Arturo tiene el lema. Isa, buenos días, Radio La Calle, feliz lunes, gracias, feliz lunes, mucha fuerza. Buen día, Campo Elías Aguilar, un abrazo gigante desde esta cabina. Y Tania Fernanda también, que se conecta. Era como tomar lista, estábamos haciendo el ejercicio de tomar lista aquí, pero contarles que estamos un poco preocupados, bastante preocupados, porque el Ministerio de Salud Pública el día de ayer a las 11 de la noche por ahí anunció que estudia un posible caso de coronavirus en Quito. Esto, el Ministerio de Salud reportó un caso sospechoso de coronavirus en Ecuador, un ciudadano de nacionalidad china de 49 años que viajó desde la ciudad de Fujian a Quito. El pasado 21 de enero sería el ciudadano que posiblemente esté infectado. El hombre no presentó síntomas de afecciones respiratorias a su arribo, sin embargo, días después de tener tos, flema verdosa, temperatura alta, dolor de tórax y algunos signos de insuficiencia renal y respiratoria, fue trasladada a una casa de salud. Esto fue lo que informó el Ministerio de Salud a través de un comunicado de prensa, un comunicado de la ciudadanía. Les queremos recomendar a todos los amigos que nos están escuchando. Yo sé, y podemos decirlo abiertamente, hemos visto cuánto se equivoca este gobierno, qué mal hace todo. De modo que sí nos preocupa muchísimo que un virus de este tipo pueda llegar acá, y con la torpeza de respuesta que suele entregar el gobierno, nos preocupa que esto se convierta en una pandemia. Pero llamar a la calma. Primero, no está confirmado el caso. Segundo, confiamos en la información. Confiamos en la información del Ministerio de Salud Pública y de las autoridades para poder estar alertas, para poder manejar una situación tan compleja como la que se podría avecinar. Pero por ahora, mantener la calma, estar tranquilos, tomar las precauciones del caso, pero eso, simplemente alertamos a que el gobierno se despierte, deje las cortinas de humo y nos cuide, que cumpla con su trabajo. Claro que sí, Santi, y además sí, de lo que ha mencionado el Ministerio de Salud Pública, se está haciendo controles en los puertos y aeropuertos para que la ciudadanía también esté segura, esté tranquila, entonces a guardar la calma otra vez, como tú ya lo mencionaste. Y también, bueno, este fin de semana se pudo corroborar que el suicidio de Evelyn, no, de la muchacha que se mencionó que se suicidó, no está relacionado con el examen de ser bachiller, según declaraciones de un allegado. Y es que varios medios de comunicación reportaron el viernes 24 que el suicidio de Evelyn Isa, de 18 años, fue debido a reprobar el examen de ser bachiller. Pero este sábado, Josué Robalino, allegado de la joven, desmintió dicha información en un video donde menciona: "No me parece justo que los medios de comunicación y algunos políticos se tomen el nombre de ella y este terrible suceso para generar sus plataformas políticas". Agregó que las razones del suicidio de la menor no estaban relacionadas con el examen de ser bachiller. Escuchemos las declaraciones. Soy Robalino, soy alguien que fue allegado a Evelyn y a sus familiares, y no me parece justo, y ni siquiera lo es para la familia de Evelyn, que los medios de comunicación se tomen el nombre de ella y varios políticos y utilicen este terrible suceso para generar, ¿qué?, sus plataformas políticas. Los motivos de su suicidio no son los que están circulando en redes sociales. Solo gente allegada como mi persona y su familia sabemos qué realmente llevó a que ellas tomen esa decisión. ¿Hasta dónde han llegado, señores medios de comunicación? ¿Por qué no respetan el dolor ajeno? ¿Que no entienden que hay una familia que está ahorita sintiendo este dolor, esta pérdida? Y ustedes se han dedicado a mentir, se han dedicado a politizar este terrible suceso. ¿Hasta dónde han llegado, señores medios de comunicación? ¿Qué pretenden con esta noticia? ¿Desde cuándo se utiliza los muertos para sus beneficios políticos?
Varios medios de comunicación como el Revista Vistazo, como el diario La Hora, típicos con sus mentiras, que dicen que ella se suicidó porque no pudo alcanzar un puntaje para la universidad, lo cual no es así. Esa no fue la causa. Las causas fueron otras, las cuales no me corresponde decirles, pero quiero pedirles, por favor, dejen de difundir esa noticia. 7:27 a.m, Ángeles, preocupante el caso que abordamos. Así es, Santi, y hacer un llamado a los medios de comunicación a tomar este tipo de casos con responsabilidad e investigación. No podemos ser los medios de comunicación plataformas políticas debido al ingreso de pauta o no, ¿no? Hay que ser súper claros en ello y recordarles que Evelyn fue encontrada lastimosamente muerta en su casa en la parroquia de San Miguelito en el cantón Píllaro, esto es en la provincia de Tungurahua. Exactamente, a ver, aquí hay una cosa, hay una cosilla que nos preocupa profundamente, y es que para hacer este ejercicio de lectura crítica de medios que siempre les proponemos a nuestra audiencia, ¿qué está sucediendo? Hay un candidato, Guillermo Lasso, que dice, el examen ser bachiller es un desastre, no puede ser, está coartando la libertad de nuestros estudiantes para educarse y no sé qué y no sé cuánto. Imagínate que ante un pronunciamiento como ese, empieza a tejerse toda una serie de opiniones en los medios de comunicación y no tienen empacho en jugar con la vida de una niña que, quién sabe, sus familiares han dicho algo ya respecto a las razones de su suicidio. Y usan esa muerte tan trágica, tan terrible, la decisión de una niña de suicidarse, de quitarse la vida, para decir que es por culpa del examen ser bachiller. Por Dios, ¿qué tienen en la cabeza? Respeten la vida. No pueden pasar por encima de las personas simplemente por ganar 4 votos. No es posible que el jefe que les paga la pauta diga, aquí es el examen está... Es la peor epidemia que ha llegado a la secundaria del Ecuador. Y ustedes enseguida vayan a buscar notas, vayan a buscar gente, se inventen información porque se han inventado. Y queremos ver cuántos de los medios de comunicación que dijeron que Evelyn se suicidó por el examen ser bachiller rectifican, le ofrecen disculpas a la familia. Así no puede funcionar. No tienen credibilidad, es evidente que no tienen credibilidad. Dejen de jugar con la vida de la gente, por favor. Son las 7:30 a.m. Nos vamos a una pausita brevísima y regresamos aquí con más información en RadioLaCalle.com. ¿Te gusta la cultura? ¿Quieres saber sobre historia y arte? ¿Te gustaría aprender más de nuestras tradiciones? ¡Prepárate! ¡Se viene! Arte y Cultura con Amapola, el programa radial que te proporciona conocimiento, entretenimiento e información desde el territorio hasta el lugar en donde tú te encuentres. Conducido por Amapola Naranjo. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la mañana por Radio La Calle, www.radiolacalle.com. ¡Te esperamos! Noticias con enfoque, La Ventana. 7:31 a.m. en Quito, 1:31 a.m. en Madrid. Un abrazo a nuestros amigos que nos amplifican allá en España. Un abrazo a toda la comunidad migrante en España, en Italia, que también acá en Estados Unidos, en Canadá. Ahí donde haya un ecuatoriano y esta señal sin fronteras pueda llegar, pues reciban por favor nuestro abrazo caluroso. La cifra de este día, con corte al viernes 24 de enero, la Organización de Países Exportadores de Petróleo cierra el costo del crudo WTI en 54.39, está bajando, perdiendo $1.17 frente a los 55 del cierre del día jueves. De todos modos, es 54.39.
39 dólares, y este gobierno se dedica a entregar sillas de ruedas y hacer eso como gran obra social. Además, les contamos que a partir del 3 de febrero, los vehículos medianos con al menos 3 ocupantes podrán circular por un carril express en la avenida Simón Bolívar entre la gasolinera Primax y Ecopark. Así lo anunció Juan Aguirre, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito. No se olviden, a partir del 3 de febrero, los vehículos medianos con al menos 3 ocupantes podrán circular por un carril express. Son las 7:32. Qué bueno, esperamos que con esta medida se reduzca el tráfico en ese sector. Y seguimos con la información. Pichincha Universal tomará medidas legales frente a la vulneración de la libertad de expresión. La prefecta de Pichincha, Paola Pavón, dijo que tomarán las respectivas medidas legales ante la extinción del título habilitante de Pichincha Universal. Además, continuarán con los procesos administrativos en Arcotel, apelarán a la resolución y pondrán en conocimiento del juez el incumplimiento de la institución. Escuchemos. Paola Pavón. No tenemos el audio. Sí tenemos el audio. Perfecto, vamos ahí, escuchemos por favor. Se garantiza el derecho de las audiencias, de las audiencias que tiene Pichincha Universal. Una acción penal porque hay un claro incumplimiento de la orden del juez que emitió la medida cautelar. Aquí se está incumpliendo la orden del juez. Esta resolución incumple expresamente la orden del juez que emitió en favor de Pichincha Universal. La segunda acción, vamos a interponer una nueva acción de protección con petición de medidas cautelares, porque necesitamos que Pichincha Universal siga al aire. Necesitamos que quienes escuchan Pichincha Universal, quienes se comunican a través de Pichincha Universal, mantengan su derecho. Por eso solicitaremos esta acción de protección con medidas cautelares. Seguiremos con los procesos administrativos en la Arcotel y obviamente apelaremos la resolución emitida por Arcotel y pondremos en conocimiento del juez el incumplimiento de Arcotel. Elevaremos esta semana un informe de la situación de Pichincha Universal a la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos. Quiero agradecer públicamente la preocupación que se ha hecho pública del relator especial. Ya a través de su cuenta de Twitter, agradecemos la preocupación. Se nos ha solicitado un informe completo, pormenorizado de la situación de Pichincha y lo haremos llegar esta semana. 3 de enero, la Arcotel dispuso la extinción del título habilitante de la radio, lo que implicaría su salida del aire. Esta no es la primera vez que el medio público sufre la suspensión de sus actividades. Les recordamos también que en abril del 2019, Gamavisión decidió apagar los equipos de Pichincha Universal en las antenas del Pichincha por pedido de la Superintendencia de Compañías. Y en octubre del año pasado, durante las manifestaciones de octubre, la Fiscalía allanó las instalaciones de la radio por un presunto delito de incitación a la discordia. Libertad de expresión a conveniencia. Si hablas bien de mí, libertad de expresión, aires de libertad, medios libres e independientes. Si hablas mal de mí, censura, clausura, jueces encima, este proceso de lawfare, la ley encima de la gente, ya no es solamente contra los políticos, es contra los medios de comunicación, por ejemplo. Y ni siquiera hablar mal, Santi, lo que estamos haciendo los medios alternativos es informar, cómo es la realidad. Por suerte, las movilizaciones de octubre, la gente tuvo acceso a otro tipo de comunicación. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que haya este tipo de iniciativas, toda nuestra solidaridad con Pichincha Universal. Exactamente, bueno, son las 7:36, estamos a la espera de nuestro segundo invitado. Mientras tanto, les contamos que la estrella de la NBA, Kobe Bryant, murió en un terrible accidente de helicóptero. Estábamos revisando la información. Es terrible lo que ha sucedido, pero para contarnos esto y otros detalles, estamos ya junto a nuestro querido amigo y reportero deportivo José Rivera, quien nos tiene más detalles. Buenos días, José, ¿cómo estás?
Buenos días, amigas, amigos. El mundo del baloncesto está de luto. Kobe Bryant, leyenda del básquetbol estadounidense, falleció en un accidente de helicóptero aproximadamente a las 10 de la mañana de ayer en las colinas aledañas a la localidad de Calabasas, al sur de California, según información confirmada por el sheriff del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva. A continuación, escuchemos más detalles del suceso con Juan Carlos Vázquez, periodista deportivo para la cadena Fox Sports. Es una tremenda, una terrible noticia la que se da a conocer. Es el helicóptero de Kobe Bryant, el helicóptero personal, el que cayó en la zona de Calabasas, allá en California, al sur de Los Ángeles. El helicóptero cae en una zona montañosa, en la cual se puede apreciar prácticamente desde la zona baja. Está totalmente despejado el clima en California. Kobe, de 41 años, deja a cuatro niñas, una de ellas recién nacida apenas en junio del año pasado. Kobe Bryant, en ese helicóptero donde viajaba, y era prácticamente la forma en la que se movía el angelino, sabiendo que pues iba a ser, para él era muy difícil moverse por tierra, llegar a un lugar justamente bajo ese escenario, sabiendo que era un personaje muy famoso en Los Ángeles y que para él era prácticamente imposible andar transitando en la ciudad. Esa era la razón por la cual Kobe se movía prácticamente en helicóptero. Al parecer, José no era el único ocupante de la nave. Aparte de su hija, había más gente. 9 víctimas mortales en total, incluyendo al piloto. Horas más tarde, las autoridades confirmaron que Bryant estaba acompañado lastimosamente por su hija Yana María, de 13 años. Según informaron, el helicóptero se dirigía a la Academia de Deportes Mamba en Thousand Oaks para un partido de baloncesto. Curiosamente, la tragedia ocurre un día después de que LeBron James batiera el récord de la Black Mamba como tercer máximo anotador en la historia de la NBA, con 33.643 puntos. Kobe Bryant jugó toda su carrera en la escuadra de Los Ángeles Lakers, debutó en el año 96 y desde entonces no paró de acumular títulos y récords en la NBA, hasta su retiro en el 2016. Entre esos logros figuran 5 anillos de campeón con los Lakers, 2 medallas de oro olímpico con Estados Unidos en Pekín 2018 y en Londres 2012, y fuera de las canchas inclusive llegó a ganar un Oscar en 2018 al mejor corto animado por Dear Basketball, o Querido Basketball, que escribió y narró. Perfecto, José, una lástima, realmente una pena que haya sucedido esto. Te mandamos un abrazo y te recomendamos que te abrigues mucho, porque la cabina de Radio La Calle también ya se está llenando de neblina, ahí hace un frío tenaz. Por supuesto, hay que tomar todas las precauciones a arroparse en este día bastante frío. Un saludo para todos nuestros amigos de Radio La Calle. Un abrazo, querido José. Era José Rivera, nuestro periodista deportivo, encargado de traernos todas las novedades del mundo del deporte, no solamente del fútbol, sino de otras áreas. Como les contamos, en efecto, la cabina de Radio La Calle está más o menos ya nublada. No vemos nada del Parque El Arbolito. Esta ventana por la que les contamos los sucesos de octubre, ahora sí aparece nublada. Así que bueno, les queremos mandar un abrazo también a Omar Maldivieso, que se conecta a esta señal. Y Bed Hidalgo, que dice que el coronavirus está en Carondelet. William Gavilanes, un abrazo. Querida Lisette Armijos, también está. Lila Cofre, saludos desde La Tacunga, nos dice. Querida Lila, un abrazo a Gloria Morán, que siempre está pendiente de esta señal y de este cuerpecito también. Diego Ponce, por un lado quieren quitar la frecuencia Pichincha Universal y por otro quieren desprestigiar a la Defensoría del Pueblo por un supuesto no fallecido, solo porque el sistema del registro civil manejado por el Ejecutivo dice que está vivo. Vamos a ver, ese es otro problema que se le ha metido al gobierno. Jorge Cisneros, queridos compas, la gente dice que el cierre de Pichincha Universal es igual al cierre de Radio Morena durante el gobierno de Rafael Correa. En efecto, hay una distancia enorme entre un caso y otro. Ya tenemos a nuestro invitado acá, pero vamos a hablar al respecto, querido Jorge. También queremos tenerte en estos días, ya tienes la invitación pública. Bueno, Ángeles, nos vamos con la segunda entrevista del día de hoy. Así es, como lo habíamos anunciado, Santi y amigos que nos están viendo a través de Facebook Live y a través de www.radiolacalle.com, les habíamos anunciado que va a estar con nosotros Cristian Paula, abogado, quien es miembro de la
Fundación Pacta. Él va a hablar sobre la violencia contra la comunidad LGBTI. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a la radio por la invitación y qué bueno que se puedan interesar sobre esta problemática que todavía no tiene muchos oídos, pero que es importante debatirla. Perfecto. La Asociación Silueta X presentó los resultados del informe anual de asesinatos, muertes violentas o no esclarecidas, muertes sospechosas de criminalidad, intentos de asesinatos, secuestros y torturas en las poblaciones trans y LGBT. En primer lugar, en 2019 existe un 800% de aumento de asesinatos, secuestros o torturas con relación al 2018 de las personas asesinadas. 15 son transfemeninas, 1 transmasculina, 1 bisexual y 5 gays. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta proliferación en estos días? Bueno, más bien yo no creo que es una proliferación, sino más bien que ya hay un reporte mediático respecto de estos cuerpos y estas vidas. Si recordamos, el informe de la Comisión de la Verdad del Ecuador reporta en su primer capítulo una sección que habla sobre transfobia y homofobia estructural en el Ecuador como política de Estado. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que hasta el año 97 era delito ser homosexual en el país y lo que sucedía antes del 97 era persecución, ejecución extrajudicial, tortura legitimada por el Estado y legitimada por la sociedad. Entonces, estos temas de desapariciones, muertes violentas, torturas, tanto provocadas por el Estado o provocadas por la sociedad civil, han sido una constante en la población LGBTI y sobre todo más enfocada en los cuerpos de las personas transfemeninas, que justamente en su cuerpo se encuentra los prejuicios sociales del machismo por representar una figura femenina, pero además representan la transgresión de la heteronorma, es decir, la transgresión de la vida heterosexual cisnormada. Entonces, son los cuerpos que son escogidos para hacer daño, para desaparecerlos. Y lo que hace este informe, como yo les digo, es simplemente mostrar una realidad que se viene viviendo desde siempre, solo que ahora lo podemos de alguna manera mostrar un poco más claramente, sin tantos tabúes, sin tantos miedos, pero antes era imposible que se denuncie esto porque la gente justificaba. ¿Existe aún la coalición que investigaba los crímenes de odio contra la comunidad LGBTI? Pues quisiéramos que exista. De hecho, la Fundación Pacta y la Fundación Equidad accedimos y solicitamos a la Defensoría del Pueblo como medida de reparación colectiva. Ustedes saben que las víctimas de la Comisión de la Verdad del Ecuador tienen un proceso de reparación porque el Estado aceptó su responsabilidad en lo que sucedió entre el año 84 y el año 2008. Uh-huh. Y como yo les decía, el informe relata la violencia contra la población LGBTI y ahí le pedimos a la Defensoría del Pueblo, que es el mecanismo que se ha encargado de implementar, que haga esto. Desde el año 2015 hemos solicitado y no hemos tenido respuestas por parte de la Defensoría del Pueblo hasta la fecha. Por otro lado, han habido otros colectivos en la época del presidente Correa que se acercaron, como Silueta X, que es la autora de este, de este informe, que obligaron al Ministerio de Justicia de esa época a hacer un seguimiento judicial de los casos de las muertes trans, pero tampoco es que se ha tenido un resultado diferente. Aquí el problema también es en la Fiscalía. En la Fiscalía no saben cómo investigar delitos de odio. Si hacemos una investigación muy superficial, solo hay una sentencia de delito de odio a nivel nacional, que es el caso Arce, que es del caso de un afrodescendiente discriminado y violentado en las Fuerzas Armadas. Y es absolutamente ilógico que exista solo una sentencia de delito de odio con tantas muertes de personas trans, con tanta violencia a la población LGBTI, incluso los casos de clínicas de deshomosexualización, donde los padres todavía existen, llevan a torturar a sus hijos y a sus hijas, a que sean violados y vejados totalmente, no son tramitados como delitos de odio, ni siquiera son tramitados como delitos. Entonces hay una falencia, no sé si por prejuicio, no sé si por inexperiencia o por falta de tecnificación y la investigación en este tipo de delitos, pero en el Ecuador no se los están procesando adecuadamente. El Código Integral Penal en teoría
tiene los elementos, otorga los elementos a los jueces para poder administrar justicia en estos casos. Pero, ¿qué ha pasado? Ustedes también han tenido malas experiencias respecto del sistema judicial, de los jueces en particular. Totalmente. En casos que hemos llevado como Fundación Pacta, no necesariamente los casos del informe que presenta Silueta X, casos que se han presentado como denuncias de delito de odio, en el proceso la fiscalía los cambia como a lesiones, los cambia a otros tipos penales que no permiten ver el tema que provocó una lesión, que provocó un golpe, que es el prejuicio y la discriminación. Y para eso el Código Penal tiene tres tipos penales para perseguir este tipo de agresiones. El delito de tortura, que justamente habla en el artículo 151, numeral 3, que se entenderá tortura cualquier forma o intención de modificar la orientación sexual y la identidad de género de alguien. El delito de discriminación, cuando se intenta de palabra o de obra obstaculizar derechos a una persona, si esta obstaculización tiene que ver con su orientación, identidad de género, pertenencia racial, pertenencia étnica, cultural, nacional. Y el delito de odio, que es justamente si es que sucede esto, pero con agresiones. Es decir, te agreden con un bagaje de discriminación por detrás. Hay los tipos, hay las formas, pero no sabemos qué sucede. Es una inoperancia total del sistema judicial, especialmente de la fiscalía, en el procesamiento. Y no solo es en el Ecuador. Es un tema a nivel regional que justo la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe de 2015 y de 2019, se enfática en decir que en América Latina las violencias a la población LGBTI no están siendo investigadas, no están siendo sancionadas y por ende las víctimas no están siendo reparadas. Y para concluir, Cristian, ¿cuál es el balance que ustedes hacen dentro de la comunidad LGBTI al comparar, por ejemplo, el gobierno anterior, este gobierno, sobre los avances que han tenido? ¿Cuáles son sus demandas al respecto? Tomando en consideración que se aprobó recientemente el matrimonio igualitario. Pues ninguna de las dos es favorable, porque en los dos casos la obstaculización de los prejuicios del Estado, especialmente desde el Poder Ejecutivo, han sido muy evidentes. En el gobierno de Correa fue muy evidente cuando él decía, mientras yo sea presidente no va a haber matrimonio igualitario, y los hombrecitos van a ser hombrecitos y las mujeres mujercitas en las sabatinas. Y eso se transformó en política pública, entonces nunca, los casos que estaban pendientes nunca salieron. Se quedaron ocho años ahí. En este gobierno, en cambio, al principio hubo un diálogo, las puertas abiertas y no sé qué, que estaba pendiente la aprobación de una política pública que se comenzó a trabajar en el gobierno de Correa, que no se implementó. Solicitábamos que se implemente, hasta la fecha sigue sin implementarse. Con lo cual es una burla todo este supuesto diálogo que se hizo. Y lo que se ganó el matrimonio igualitario es justamente por proceso judicial, un proceso judicial que tiene un sustento jurídico en un sustento internacional, en una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es vinculante para el Ecuador. Y de hecho, la mayoría de derechos que ha ganado la población LGBTI ha sido en procesos judiciales. La despenalización, el caso de Sati, el matrimonio igualitario, el tema de niñez trans. Entonces, vemos que no hay una decisión de los poderes ni legislativo ni ejecutivo de tomar en serio los derechos de la población LGBTI, y por eso nos toca ir siempre al proceso judicial. Cristian, también, digamos, hay una... Esto a nivel jurídico, a nivel institucional, pero hay una problemática humana detrás de esto. Hay una problemática que tiene que ver con el respeto, con la compasión, con la solidaridad. Tolerancia. ¿Qué están haciendo un poco para afectar esa otra parte? No solo la institucional, evidentemente, exigirle a los gobiernos que cumplan esto, sino también en el día a día. ¿Cuánta gente de nuestras familias tenemos una persona con una identidad de género distinta y ahí mismo empieza la discriminación? Ahí hemos venido trabajando en tres ámbitos: cultural, educacional y comunicacional. Lamentablemente, a los medios de comunicación todavía les falta formarse sobre este tema, porque lo que muestran o cómo se refieren a los temas LGBTI siempre son desde el prejuicio
o desde la ignorancia, o enfatizando los prejuicios. Es decir, vemos, qué sé yo, personajes en las series nacionales o en los sketches, son súper, hiper estereotipados. Súper estereotipados. Por un lado. Por otro lado, cuando hablamos en el tema de la ignorancia respecto, por ejemplo, a distinguir identidad de género, orientación sexual, manifestaciones de género, son conceptos distintos. Entonces, no es lo mismo ser trans que ser gay, que ser lesbiana, que ser transgénero, no es lo mismo. Y también la acosó y después de ella del trauma se suicida. Pero, ¿y por qué no se han tomado correctivos sobre salud sexual y reproductiva, sobre educación en derechos sexuales y reproductivos? Que ahí también tiene que ver la sexualidad humana, que son los temas LGBT. Y creo que ahí también debemos que atacar, pedirle cuentas al Estado, al sistema educativo. Y finalmente el tema cultural, que creo que es la parte que nos ha ayudado mucho, directa e indirectamente. Las series, las películas, no necesariamente de aquí, pero de otros países que llegan y ya se consumen por los niños, los adolescentes, un poco ya han normalizado la vida de las personas LGBTI, la vida de los cuerpos trans. Entonces eso ha ayudado un poco a quitar esa venda desde lo cultural, del temor, del miedo, del otro que no es humano casi, pero... Y el hecho de que, qué sé yo, cantantes como Ricky Martin salgan del closet es importante para que la gente normalice una situación que es tan normal. Cotidiana, ¿no? Cotidiana también. Y que no cambia nada. Eso no hace ni bueno ni malo a nadie. Cristian, muchísimas gracias por habernos acompañado. Cristian, Paula, queremos invitarte también públicamente aquí en Radio La Calle. Estos micrófonos siempre están abiertos y también nos hace falta un programa que aborde a fondo estos temas, así que podemos ahí está la invitación hecha. No te vayas ahorita, conversamos y vamos con eso. Muchísimas gracias, amigos, por estar ahí en nuestra sintonía. Ya se me perdió el guión, ya no sé con qué vamos. Bueno, vamos con la última nota, ya tenemos solamente 5 minutitos. Bueno, les contamos que desconocidos atacaron centros indígenas. Un grupo de personas irrumpieron en la Federación Interprovincial del Centro Shuar Fish la madrugada del domingo, causando daños a los bienes y personas que allí se encontraban. El hecho ocurrió en Sucúa, en donde alrededor de 80 personas desconocidas destruyeron la puerta principal de las oficinas administrativas y afectaron los espacios de tierra, comunicación, tesorería y la cabina de radio Aruptan. Como resultado de este suceso hay 4 heridos, uno de gravedad por herida de machetazo en la cabeza, y los afectados, les recordamos que son guardias
de Seguridad. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENAIE, rechazó en un comunicado este suceso a un día del Parlamento de Pueblos organizado por la CONAIE y la CONFENAIE, que tendrá lugar en Sucúa. Muchas gracias, Belén. Está desactivado el micrófono. Sí, la gente no nos escucha. Un abrazo a querida Cristina Morales, que fue la primera en denunciar que no se escucha. Fabiola Traves no se escucha. Gaby Belén no se escucha. Pues vamos a ver si ya solucionamos esto, nos cuentan. Muchísimas gracias, gente, por estar pendientes de nuestra sintonía. Nos vamos, querida Ángeles, nos vamos, nos vemos el día de mañana. Los vamos a dejar, como cada día, con la recomendación de Pilar Cobo. Ella es correctora de estilo y se anda buscando ahí por la ciudad las erratas, ¿no? Como de las cosas que escribimos mal. Si ustedes quieren que sus textos estén lindos, puliditos, como los deja Pilar, pueden comunicarse con ella al 099-409-7739. Corrección profesional de estilo. 099-409-7739. Ahí vamos con el video de la Pili. Muchísimas gracias a quienes están ahí detrás del espejo, querido Marco Bolaños, a la Cris Yomikinga, que es la productora de este espacio, y al querido Milton. Un abrazo para el Diego Ponce Big, que se mejore y pronto lo vemos acá. Hasta mañana, querida Ángeles. Hasta mañana, muchísimas gracias por seguirnos. No se olviden que tenemos el reprise al mediodía y nos vemos el día de mañana. Que tengan un lindo lunes. Hasta mañana. Hola, buenos días, bienvenidos a nuestro segmento de ratas. Hoy les he traído este anuncio que encontré en un taxi. Aquí hay dos errores, revisemos. ¿Por qué eres nuestra prioridad? Queremos saber cómo te atendieron. A ver, ¿qué tenemos aquí? El primer error tiene que ver con este por qué. Recordemos que por qué, cuando es una razón, tiene que ir unido y sin tilde. Por qué, cuando es una pregunta, tiene que ir separado y con tilde. Y cuando se trata de un sustantivo, va unido y con tilde. En este caso debería ir unido y sin tilde porque es una razón. El otro error está aquí, en queremos saber cómo te atendieron. Aunque no se ve muy bien, fijémonos que falta una O, digo una tilde, en este cómo. Aquí dice cómo te atendieron, no es una pregunta, cuando debería ser así. Es un tipo de oración interrogativa. Este es un caso también muy común que encontramos en todos los vehículos del Estado, de ciertas empresas que dicen informe cómo conduzco. Y ese cómo siempre está sin tilde. Fíjense la próxima vez. Bueno, si tienen alguna duda, no olviden comunicarse con nosotros, a MPC Asesoría Lingüística.